Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro y bienvenidos al penúltimo video del año. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho estos últimos días? ¿Han visto los últimos videos que he estado subiendo de noticias? Hay unas noticias muy interesantes. Si tú no los has visto, por acá en la parte derecha te voy a dejar una pequeñita ahí, le picas y ahí van a estar todos los videos que he estado subiendo. Seguramente ya leíste el título de acá abajo. Hoy vamos a hablar acerca de los 10 videos más vistos de K-pop durante el 2016. Y es que YouTube ya reveló la lista de cuáles fueron los 10 videos más vistos en la plataforma durante todo este año. O sea, 10 videos de K-pop. Y cabe aclarar, esta lista no la hago yo, no lo hace ningún fandom, no lo hace ninguna agencia, no lo hace ninguna lista de música. Simplemente la hizo YouTube contabilizando todas las visualizaciones que tuvieron todos los videos de K-pop durante el año. Y así que pues bueno, vamos a comenzar con este conteo. Pero antes de eso te invito a que te suscribas a este canal. Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Le picas, te suscribes, es totalmente gratis. Y si tú ya estás suscrito, te invito también a que actives las notificaciones. Y es que las reglas o condiciones o no sé qué cosa de YouTube ya cambió. Y ahora ya no te avisa cuando alguno de tus canales a los que estás suscrito sube algún video. Así que tienes que picarle la campanita que está junto al botón de suscribirse y le das activar notificaciones y ya, listo. Cuando alguno de los canales que tú sigas suba un video, te va a avisar que ha subido un nuevo video y así lo puedes ir a checar. De todos modos, estate al pendiente de mi canal porque ya sabes que yo subo videos, o sea, de forma random, ya no sé ni qué día se supone que debería de subir. Y es que noticias y chisme coreano siempre. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. En el número 10 se encuentra el video musical para Loto de EXO. La verdad es que me sorprende que EXO esté en el número 10, pero creo que está bien porque arriba tiene otros videos musicales. Entonces, Loto no fue de mis videos favoritos, de hecho, el comeback de EXO no fue de mis favoritos, pero está dentro de los 10 videos más vistos para este año. En el número 9 está Save Me de BTS. Que la verdad BTS estuvo lanzando varios videos musicales y dentro de esos pues está Save Me, que la verdad es que fue uno de los que me gustó, no me gustó, lo escuché un tiempo, dije y sí estuve reproduciendo. Otra de las cosas que cabe recalcar es que las ARMY se pusieron las pilas ahora sí y se pusieron a hacer reproducciones masivas, estuvieron promocionando los videos y pues bueno, creo que fue un buen trabajo del fandom hacer que BTS esté dentro de esta lista. El número 8 es para un grupo recién debutado, es un grupo femenino y son las Blackpink con su tema Whistle. La verdad es que un número 8 para un grupo recién debutado está muy bien, pero creo que este año hubo mucha competencia dentro de los grupos femeninos, entonces que hayan tenido un número 8 estuvo muy bien. El número 7 nuevamente es BTS y es su más reciente video musical, que es Blood, Sweat and Tears. Y la verdad es que, ustedes saben que este video a mí no me gustó mucho. Si me siguen en mi segundo canal donde hice la reacción y les hablé sobre este video musical, ustedes saben que pues este no es de mis videos favoritos de BTS. La canción me encanta, pero el video no tanto. Pero se coloca en el número 7, creo que muy buen puesto para BTS. Ya lleva 2 videos dentro de la misma lista. Número 6, nuevamente Blackpink con Bomba Ya. Bomba Ya. Muy, muy poca la diferencia con el grupo que está arriba, que la verdad es que... Pero muy bien por las Blackpink. A mí me encantan, las amo. Soy su fan de las Blackpink. El número 5 es para un grupo que debutó el año pasado y es su video musical más reciente, digamos, porque pues ya regresaron con tema navideño. Pero como comeback es como el más reciente y es para Twice con su tema Titi. Que la verdad fue como que el boom de noviembre en Corea del Sur y parte de diciembre, porque esa canción sonaba por todas partes. Titi está dentro de mis canciones favoritas. Igual en mi segundo canal hice una lista con mis canciones favoritas del mes de noviembre. Entonces, si tú lo quieres checar, pues por aquí te lo dejo, ¿vale? El número 4 es para EXO. Y ya decía yo, Dios mío, EXO en el número 10, no puede ser. Pero sí, Monster de EXO está en el número 4. Siempre que EXO saca video, las EXO se ponen en chinga a reproducir. Las EXO andan compartiendo los videos, reproducciones masivas. Aparte, el fandom está
chingos de grandote. Entonces creo que está bien, EXO se merecía este puesto. No lo sé, pero está en el número 4. Me sorprende que EXO no esté dentro de los tres primeros puestos, porque quiero decir que el fandom de EXO es muy grande, pero sin duda uno de los fandoms que estuvo creciendo muchísimo este año, y que aparte el grupo estuvo teniendo muchas promociones y le fue muy bien, fue el grupo de BTS y su fandom ARMY. Y nuevamente BTS se coloca en el número 3 con su video musical para Fire. Resalta a todos los integrantes, el baile, todos se ven lindísimos, guapísimos, mi rap monster brillando como siempre. Y pues bueno, ya lleva 3 videos musicales BTS en esta lista. El número 2 es para un grupo femenino y es para Twice con su video musical Cheer Up. Y felicidades por las Twice, porque demuestran que el poder femenino en el K-Pop está presente. Y es el único grupo femenino que se repite más veces. De hecho, Twice y Blackpink son los dos únicos grupos femeninos que están en el conteo. Yo pensé que iba a haber a G-Frame, pero pues nice, no están. Y pues vamos a dar a continuación el número 1. Vamos a fingir que nos emociona saber quién es el número 1 y ¡wow! Es Psy con Daddy. Efectivamente es K-Pop porque es música coreana, pero siento que no lo deberían de meter porque, pues, what? O sea, es Psy, todo mundo lo conoce por sacar su pinche tema ese del Gangnam Style. Y no sé, aparte Daddy no fue como tan famoso y creo que tuvo muchas reproducciones y fue como popular dentro del K-Pop porque sí, él cantaba. A mí la verdad es que yo cuando lo vi, creo que nada más he visto el video como 2 veces y es porque sí, él canta en este video. Felicidades a Psy. La verdad es que a mí, yo hubiera preferido que se lo hubiera llevado, no sé, Twice, algún grupo que realmente sea K-Pop nato y que le haya costado, o sea, que sus fans sean K-Popers, no que sus fans sea todo el mundo, porque obviamente si este hombre saca un nuevo álbum, una nueva canción, un video musical, lo que sea que saque, va a ser popular y va a ser viral, porque una vez ya lo fue y porque hizo su cosa esta del Gangnam Style. Es cierto, puso a Corea del Sur en el plano internacional, pero lo puso de una manera no tan buena. Al menos a mí siento que no, porque ahora cuando dicen K-Pop se imaginan que todo es como el Open Gangnam Style. Y estos fueron los 10 videos más vistos de K-Pop durante el 2016. Lo siento si su grupo favorito no está. A mí también me duele que Girls' Generation no está, pero pues bueno, se la pasaron de huevonas, no hicieron nada, no sacaron comeback. ¿Qué le vamos a hacer? Así pasa, así sucede. Pero seguramente su grupo favorito, si le echa ganas y si se ponen a reproducir sus videos, el otro año lo veremos en esta lista que hace YouTube cada año. Porque, y pues nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ahorita voy a grabar parte del video para Año Nuevo. Síganme en mis redes sociales. Sigan a Sakura Uni en sus... Sigan a Sakura Uni en su Instagram. Y también ya tiene Snapchat. Entonces, síganla, suscríbanse, compartan este video. Si ustedes quieren saber quiénes fueron los 10 videos de K-Pop más vistos del 2015, aquí te va a aparecer una pequeñita ahí, le picas y te va a llevar a ese video que hice el año pasado. Y si no, aquí en la pantalla seguramente también te van a estar apareciendo otros videos que he estado subiendo. Y pues nada, bye bye.